Hola, ¿qué tal? Buen martes para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra emisión de Local Noticias en este martes 29 de octubre del año 2019. Día en que algunos todavía tienen la sana costumbre de comerse unos ñoquis. No sabemos si muchos continúan con esta cultura de poder identificar el 29 como el día en que casa se come ñoquis. Nosotros aquí en Local Noticias lo acompañamos con la información en un efeméride que tiene otra significación. Pasa por el lado de la prevención, de la salud y poder estar a tiempo con respecto al accidente cerebrovascular, que es la efeméride del día de hoy. Así que en eso va a rondar específicamente este 29 y no tanto por el lado de los ñoquis. Hermoso día para compartir con buena temperatura, con un pronóstico de lluvia que se va a estar cumpliendo en los próximos días. En esta semana ya está pautado, pero hoy, martes, ha sido preciosa en la mañana para salir a trabajar. Hermosa la temperatura, que va a estar rondando los 27 grados de máxima, 14 de mínima, y la humedad relativa del ambiente, 43%. Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo. Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más. Y que el tiempo en nosotros no existe. Comienzo de Local Noticias. No te apartes de mí, un tema que interpreta Vicentico junto a Valeria Bertuccelli, esta actriz que también tiene sus dotes de cantante y por supuesto que lo ha demostrado en esta faceta, en este dueto que han logrado junto a Vicentico. Vamos a comenzar oficialmente con la información en el día de hoy con la lectura de los principales titulares. La reactivación de fábrica militar pende de la posibilidad de la reactivación que le ofrece la nueva conformación como sociedad de Estado. Es una pregunta que desde el gremio ATE se vienen rehaciendo y por supuesto la formulación indica que no depende de esta posibilidad. Día Mundial del ACV, la toma de conciencia, la prevención, que todavía podemos estar a tiempo si tenemos los conocimientos suficientes. Por eso, cuanto más difusión a partir de quienes tienen este conocimiento, que son los profesionales, por supuesto, mucho mejor. El desarrollo, el desempeño que tiene la Escuela Municipal de Taekwondo en la ciudad de Río Tercero, con la participación que han tenido los alumnos en el campeonato que han estado participando en Córdoba y con miras a la posibilidad de poder seguir participando en futuros torneos. Ciclo de cine y sociedad, una jornada destinada al conversatorio que se está organizando precisamente en la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza y también, por supuesto, en este contexto que le viene dando a nuestra ciudad el centenario de esta institución. La Semana del Emprendedor que se va a estar llevando a cabo en noviembre. Casa Grande, una casa con lugar para muchas posibilidades creativas y es el foco, el lugar de reunión para esto que se está diagramando y perfilando ya para vivir con los emprendedores de nuestra ciudad. Vamos a dar a conocer los detalles acerca de cómo ha trascendido esta información de la conformación definitiva de la Dirección General de Fabricaciones Militares como Sociedad de Estado. Ya fue publicado en el Boletín Oficial esta posibilidad que en Río Tercero nos sentimos directamente implicados por contar en nuestra ciudad con esta fábrica militar. Desde el gremio de ATE no así lo van recibiendo porque la reactivación de fabricaciones militares no dan cuenta según los argumentos con los cuales se dio a conocer la conformación de la sociedad de Estado. Por el contrario, desestiman esta posibilidad, han emitido comunicados y también documentos fehacientes en cuanto a declararla como inconstitucional a esta medida. Luego de las elecciones, ya con un plano más firme, sabiendo cuál es el presidente electo, las posibilidades que tiene de diálogo directo con este organismo van a abrir nuevas puertas de diálogo y también de una manera contundente a partir de la lucha que ya se reconoce por parte de ATE. ¿Cuál es el sentir y la proyección frente a esta posibilidad después de haber sido conformada Fabricación Militar como sociedad de Estado?
Lo del 27 viene a poner en orden seguramente el futuro de fabricaciones militares. Nosotros, como lo hemos reiterado en varias oportunidades, hemos presentado en principio una presentación judicial planteando la inconstitucionalidad del decreto en la creación de la Sociedad del Estado. Así que seguramente vamos a seguir avanzando en eso para que eso retroceda en términos jurídicos y que volvamos a pertenecer como un ente descentralizado y discutir ahí la reactivación de fabricaciones. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, seguramente avanzar en solicitarle que pongan a disposición la renuncia el directorio que se conformó un mes antes prácticamente de la elección presidencial. Así que en ese marco también avanzar en eso. Y bueno, trabajar seguramente apenas tengamos ya conocimiento de quiénes van a ser los próximos funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Dirección General de Fabricaciones Militares, empezar a trabajar en función del proyecto de reactivación que nosotros tenemos, que está dividido en dos partes, y de todas las cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas que debería tomar el gobierno electo, y después a dónde van a ir dirigidas las inversiones que son tan necesarias. Me parece que ese es un poco la línea de trabajo que vamos a seguir en los próximos días, en los próximos meses. Y bueno, y si hay que discutir un convenio colectivo de fabricación militar que es realmente necesario, hacerlo con todas las herramientas que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cómo ven la posibilidad de diálogo frente al nuevo esquema de gobierno que se puede llegar a presentar con respecto a lo que se ha obtenido como diálogo, como necesidad imperiosa de estar presente en Buenos Aires en algunas reuniones durante el gobierno de Macri? Y nosotros esperamos tener un buen diálogo, pero bueno, a nosotros nadie nos regaló nada. Todos los espacios que hemos ido ganando, los hemos ido ganando con lucha, con presencia. Así que, en definitiva, nos van a tener que escuchar. De alguna manera han manifestado esa voluntad, pero si así no fuese, estamos preparados, como lo hemos hecho siempre, para meternos en la discusión y decidir sobre el futuro de fabricaciones militares. Desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista del anclaje social que tiene una empresa como la nuestra y desde el punto de vista del desarrollo estratégico que puede permitir. Así que en ese sentido, estar preparados para eso, para que esas condiciones se den, se mantengan, y también estar muy atentos con este proceso de transición en donde nosotros entendemos que el actual directorio, la actual intervención ya no puede tomar ninguna decisión. Y que necesitamos que parte del equipo del gobierno electo ya esté de alguna manera auditando esta transición, que no de ninguna manera puede permitir que se firmen contratos con sectores privados que perjudiquen los intereses de la empresa, que de ninguna manera puede permitir que avance un proceso de despido de los trabajadores y que de ninguna manera puede permitir que nos desabastezcan no teniendo insumos y no teniendo los elementos de seguridad necesarios. Así que en ese sentido estamos alerta, intentando de alguna manera dejar esta posición nuestra para el transcurso de los próximos días. Así que vamos a tomar seguramente algunas acciones preventivas para que este proceso de transición sea adecuado. Hay una orden de presidencia y de la nación que debe ser así. Nosotros nos parece que es acertado. Ahora hay que ver dentro de las estructuras del propio Estado cómo los funcionarios que han sido designados llevan adelante esta orden. Nosotros en ese sentido estamos alerta y vamos a estar obviamente siguiendo muy de cerca este tema. Uh-huh. Básicamente lo que nosotros planteamos es que la sociedad del Estado no garantiza la reactivación de la fábrica militar. La sociedad del Estado, en los términos en los cuales ellos la hicieron, está hecha en función de los intereses de los propios funcionarios y de una decisión que tiene el gobierno nacional y no de una reactivación real. Estuvieron 3 años, estuvieron 4 años conduciendo la empresa y no hubo una reactivación en términos de cantidad de producción por distintos factores, pero no la existió. No tiene sentido decir que por la sociedad del Estado fabricaciones
va a producir más. En todo caso, hay decisiones que deberían haber tomado, decisiones políticas que debería haber tomado, que nosotros las manifestamos en nuestro proyecto de reactivación, como por ejemplo controlar las importaciones del ácido sulfúrico, la del ácido nítrico, garantizar que la compra de las materias primas que se hacen se hagan en los valores que correspondan a los que existen en el mercado y no a mayores precios, no permitir que empresas rusas vengan y se instalen y nos quiten el trabajo con la capacidad instalada que tiene la empresa, una empresa pública como la nuestra, y con la capacidad técnica que tiene. Digo, en función de eso, Fabricación y MITE va a recuperar producción, no va a recuperar producción en función de la inscripción de la sociedad del Estado. Desde Córdoba, el oficialismo también tiene la posibilidad de esperar el escrutinio definitivo de la Junta Electoral para poder terminar de contar todos los votos necesarios, porque es importante aclarar que para la participación en el Congreso en Buenos Aires, Adriana Ruarte, del referente del PRO en De Anfunes, que ocupa el sexto lugar en estas bancas, supuestamente quedó afuera por el sistema DONT, que habría que aplicarlo, pero que todavía no está el conteo general de los votos para poder tener la certeza de que puedo ocupar en el espacio de Hacemos por Córdoba este lugar Claudia Martínez. Por lo tanto, se aguarda en esta lista corta de Hacemos por Córdoba, que ha obtenido hasta el momento solo una participación, que es la del actual legislador provincial Carlos Gutiérrez. Si se confirma el resultado del domingo en este escrutinio definitivo que comienza definitivamente en la jornada del día de hoy, la justicia, el oficialismo provincial tiene la posibilidad y tiene altas expectativas para poder recortar la diferencia que hay entre Juntos por el Cambio, que obtiene estos 6 lugares provisoriamente hablando, y todavía no dan por perdida la banca con la que de alguna manera se puede llegar a igualar estos lugares en la Cámara Baja que en esta elección puntualmente es que han estado en juego. El análisis que se hace da estas posibilidades. Faltan mesas por cargar, ese es un dato certero. Según los datos oficiales del escrutinio provisorio, se computó el 99,16% de esas mesas. Quedaron 73 de las 8.750 mesas habilitadas en toda la provincia que aún no se han contabilizado. Y ahí puede estar incluido el recuento por parte, por supuesto, de la justicia electoral. Son muchas las personas que han votado y quizás en esta posibilidad es que, si es que han votado todas estas personas, tienen aproximadamente un número de 300 electores y puede haber mesas con menos votantes. Lo cierto es que queda todavía la posibilidad de lograr este segundo lugar que ocuparía Claudia Martínez, que ocupa en la lista corta, el cargo dentro del Congreso en el espacio Hacemos por Córdoba. Día Mundial del ACV, la prevención, y ahí está puesto todo el foco, lo necesario. En primer lugar, el conocimiento que tenemos que saber todos en cuanto a cuáles son los síntomas y cómo prevenir la posibilidad de este accidente cerebrovascular, que ya casi nos explicaba esta mañana el doctor Juan Pablo Peirone, especialista en cardiología, que ya casi no se habla de accidente porque apunta a la prevención. ¿Cómo se dan estos casos? ¿Cómo identificarlos hoy, precisamente en el Día Mundial del ACV, para crear conciencia y prevención en esta efeméride? Sí, en realidad hoy ya no le llamamos más a un accidente. Son eventos predecibles, prevenibles fundamentalmente, porque en general se dan como consecuencia de una larga historia de presencia de lo que nosotros denominamos factores de riesgo para enfermar las arterias. Esto que estamos viendo acá no es ni más ni menos que una placa de un paciente joven de 52 años que fumó durante 30 años, hizo una placa en el origen de la carótida interna. Esta es una placa de ateroma que claramente es un riesgo aumentado para que su desprendimiento pueda provocar una embolización distal y ocluya la arteria silviana, que es la arteria cerebral media, provocando lo que nosotros conocemos con el nombre de accidente cerebrovascular. Pero si él no hubiera fumado durante 30 años, no hubiera tenido el colesterol alto, no hubiera sido hipertenso y gordito y no hubiera hecho actividad física, que es lo que tendría que haber hecho, probablemente esta placa no se hubiera formado, y esta es una de tantas causas, fundamentalmente embólica, de accidente cerebrovascular. Nosotros a los accidentes cerebrovasculares los podemos encontrar en dos presentaciones, ya sea isquémico, que sería esta causa, o hemorragia. Isquémicos pueden ser por ruptura de una placa que provoca la formación de un trombo, un coágulo de sangre,
evitando el paso de sangre, con lo cual las neuronas comienzan a morir porque no reciben ni oxígeno ni nutrientes. En corto plazo, en minutos ya las neuronas mueren. Y si no, puede ser hemorrágico, en el cual la arteria se rompe por una historia previa de antecedentes, fundamentalmente antecedentes adquiridos como es la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el sobrepeso, la glucemia elevada, o sea, el ser diabético o ser intolerante a la glucosa y tener glucemias altas y no cuidarlas, no hacer actividad física, ser sedentario, o puede ser por una malformación congénita como son los sangrados subaranoideos, que también se consideran accidentes cerebrovasculares, que son la ruptura de aneurismas, que son esas lesiones que se dan en pacientes jóvenes, en mujeres jóvenes, o malformaciones arteriovenosas, que son rupturas de malformaciones con las cuales uno nació. Ahí el sangrado es en el espacio subaranoideo, que es el lugar comprendido entre las meninges, que en general eso requiere una cirugía para ocluir ese aneurisma o esa malformación y drenar el sangrado. Y los otros accidentes cerebrovasculares hemorrágicos son cuando la sangre va al espacio intraparenquimato, o sea, va al encéfalo, y ahí ya depende el tamaño si se pueden operar o no. Tanto los isquémicos, o sea, los que se tapa la arteria, como los hemorrágicos, tienen distintos tratamientos dependiendo del tamaño, pero fundamentalmente la inmediatez de la consulta es fundamental. Mientras más tiempo nosotros nos demoramos en consultar cuando aparecen los síntomas, que ¿cuáles son los síntomas? El paciente comienza a sentir un hormigueo en la cara, cefalea, hormigueo en la mano, en la pierna, comienza a tener, puede empezar a ver doble o tener trastornos de la visión, es decir, un sinnúmero de síntomas neurológicos que se transforman en motores o en sintomáticos, pero fundamentalmente dependiendo del lugar en donde la arteria se ocluyó. La arteria que se tapó y provocó la CV en la zona posterior, las lesiones serán oculares. El paciente ve doble, el paciente tiene trastornos visuales. Si el accidente cerebrovascular es provocado por una oclusión en la silviana, que es la arteria media de división de la carótida, lo que presenta el paciente es dificultad en mover la mano, en hablar. Uno le dice al paciente que se ría y se le cae la mitad de la cara, no puede mover la pierna. Es decir, los síntomas del accidente cerebrovascular dependerá de qué arteria se ocluya. Y esa arteria, dependiendo del lugar que irrigue, a partir de ahí nosotros conoceremos qué lesión manifiesta el paciente en forma periférica. Fundamental la consulta inmediata. A veces uno no reconoce, pues, no es asintomático, es decir, siempre hay algo que alarma y alguien no puede quedarse, digamos, de brazos cruzados frente al menor síntoma. No, nosotros tenemos un aviso muchas veces que es la crisis isquémica transitoria, o sea, la crisis previa, transitoria, que dura menos de 24 horas, que es, por ejemplo, un cosquilleo, una dificultad en mover la mano, la pierna, no puede hablar un ratito, ve doble un ratito y se pasa. Eso es una advertencia, eso es la punta del iceberg. Debajo de eso está la lesión de la arteria. Puede ser que nos avise, porque a veces que nos avisa, hay pródromos que nos avisan, ahí hay que consultar inmediatamente, porque si el paciente presenta una placa ulcerada que se está rompiendo y nosotros podemos rápidamente colocarle un estén, o sea, o hacer una endarterectomía, o sea, el procedimiento para liberar la arteria, le vamos a salvar de un déficit motor definitivo, o sea, que el paciente quede en silla de rueda. Si la lesión es en otro lugar, o sea, dependiendo del lugar, nosotros tenemos actitudes para tomar, para prevenir que se consolide el accidente cerebrovascular. Por eso el paciente apenas tenga síntomas, por menos que sean, como les digo, una dificultad en la mano, en la pierna, en el hablar un ratito, se le torció la boca, vio doble, una cefalea intensa, pero que realmente lo moleste. No todo dolor de cabeza es una CV, porque si no todo el mundo consultaría por una cefalea. Pero sobre todo, ¿sabes qué es lo más importante? Que el accidente cerebrovascular se puede prevenir. Hoy lo consideramos en el grupo, como te digo recién, no de algo inevitable, algo esperable, porque cuando vos sos un paciente que fumas 2 a 12 cigarrillos por día, tenés el colesterol en 300, tenés la presión en 180 todos los días, sos un diabético no controlado, sos un gordito con panzón y que no haces nada de actividad física, y encima tenés antecedentes familiares, de padre o madre con un evento, ya sea un infarto o una ACV, antes de los 60 años. Sos mujer después de los 55 años que ya perdés la protección estrogénica. Ustedes están protegidas por los estrógenos. Cuando entra en la menopausia, cae la secreción estrogénica y las mujeres duplican o triplican la incidencia de ACV a los hombres. Por eso es más frecuente los hombres jóvenes y después las mujeres cuando pierden los estrógenos después de la menopausia. Por lo tanto, tenemos muchos datos previos para cuidar. Si nosotros nos cuidamos, tenemos la presión normal, hacemos actividad física, tenemos el colesterol, la glucemia normal. Es decir, todas estas cuestiones que cuidan nuestras arterias, la prevalencia de ACV es mucho menor. Es muy raro que nosotros encontremos un ACV en un paciente sano, que cuidó su colesterol, que tuvo la presión normal, que sus glucemias estuvieron por debajo de 100, que no fumó, que hacía actividad física regularmente 3 veces por semana. Es muy raro. Ahora, si pasan todas estas cosas y no tenemos la suerte de haberlo prevenido, seguramente nuestras arterias estarán enfermas y tendremos un accidente cerebrovascular.
Sábado 16 de noviembre, Noche Central, 64ª Fiesta Nacional del Maní. Elección de Soberanas 2019. Bien Argentino, Los Palmeras y mucho más. Adquirí tu entrada y ubicación de lunes a sábados de 9 a 13 horas en el Centro Cultural o ingresando a www.fiestadelmaní.com. Abona en efectivo o con tu tarjeta. Juntos, un año más. Vivimos, sentimos, palpitamos, celebramos la fiesta de todos. 64ª Fiesta Nacional del Maní. Invita y organiza Municipalidad de Hernando, Gobierno de la Ciudad. Empecé a ponerle agua a las botellas, conformé una octava. Porque a mí me parece que en una octava está toda la música, hay que buscarla. El cuarteto realmente era acordeón, piano, violín y bajo, contrabajo, bajo electrónico, pero cantor y animador. Es el que no me va a dejar nunca estar estresado o volverme loco, qué sé yo, no me va a dejar porque el bandoneón te salva. Pues. No, el Bolso González sin música, eso puede llegar a pasar cuando vea con los pies para adelante, ¿viste? Ahí puede ser que la deje. Pero mientras que Dios me dé vida para poder tocarla, soy el hombre más feliz de tierra con una guitarra en la mano. A ustedes y nosotros nuevamente agradecidísimas de volverlo a acompañar a todos ustedes. Viernes de 14 a 15 30, el martes pueden volver a verlo de 19 y 30 a 21 horas y los días miércoles de 16 a 17 y 30 y por supuesto por YouTube, así que los queremos mucho, gracias y nos reencontramos el próximo programa. Chaucito, chau chau. Step around the heart of it, New York. Aquí comienza Todo Pasa. Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo programa de Todo Pasa. Armando Atenza. La fibra óptica de Riotel ya está aquí. Veamos qué simple es darle la bienvenida a la tecnología del futuro. La red de fibra óptica ya está cerca de tu hogar. Solo necesitamos conectar los dispositivos necesarios para que puedas disfrutar de ella. En principio, acordaremos el día de la instalación. El técnico te enseñará los equipos que va a instalar. Estudiará las condiciones de tu casa y tus necesidades. Así encontrará la mejor forma de colocar los equipos para que disfrutes de todos los servicios que necesites. Solo tendrá que llevar la fibra óptica desde el exterior hasta tu casa. Confirmará que la señal llegue correctamente, conectará el módem de fibra, que es el que convierte la señal óptica en eléctrica, el decodificador para televisión, y por último, dejará instalada la línea telefónica reutilizando la ya existente. Solo resta comprobar que todo funciona y cumple con los niveles de calidad exigidos. Y ya estará todo listo para que puedas disfrutar de la mejor velocidad del servicio de fibra óptica de Riotel. Modernizate y disfruta de la nueva conexión de fibra óptica de Riotel.
Semanalmente en el Polideportivo Municipal asisten alumnos de distintas edades, menores y también adultos, para aprender técnicas básicas de taekwondo. La escuela municipal ha surgido para favorecer estas técnicas y este aprendizaje básico, pero muchos de ellos ya han participado en diferentes torneos. Recientemente participando en Córdoba y preparándose también para lo que continúa en este año y la proyección que van teniendo, esta mañana tuvimos la posibilidad de compartir con algunos de ellos y nos mostraron algunas técnicas sobre lo que van aprendiendo semanalmente en el Polideportivo Municipal. Yo soy titular de la Escuela Municipal de Taekwondo en el Polideportivo Municipal desde hace ya 20 para 21 años, a cargo en este caso del señor director de deporte, el señor licenciado Javier Lunari. Enviamos saludos al municipio y a Lautaro, que fue quien nos, de alguna manera nos ayudó para poder cumplimentar las condiciones técnicas del taekwondo en Córdoba. El torneo, estamos hablando de un torneo provincial que se desarrolló solamente para los niños con elementos principales, elementos de iniciación deportiva, ¿sí? Nosotros aquí en la municipalidad lo desarrollamos como inclusión deportiva y social. Vale decir, el taekwondo tiene un amplio desarrollo deportivo porque es olímpico, al preparar un atleta, básicamente. Los niños lo hacen mediante juegos lúdicos, ejercicios de juego, que tengan relación con el equilibrio, el control de las emociones, para luego ir controlando sus emociones, literalmente, y la parte técnica, que es el equilibrio emocional y el equilibrio que hay que tener en la vida para ser un servidor, ¿sí? Como la sociedad que servimos todos. Esto eventualmente hace de que los niños logren cierta condición. Esto vinculó directamente a que este torneo promocional de Córdoba que se hizo en la Federación Cordobesa del señor titular Alejandro Sánchez, Alejandro Fabián Sánchez, el titular de la CAT, de la Confederación Argentina de Taekwondo, aquí en Córdoba capital. Se desarrollaba para niños para clasificar en un torneo panamericano que se llama el Desafío de los Gallitos, que se va a hacer en Puerto Rico. Esto eventualmente quiso que estos niños que no tenían experiencia deportiva pudieran participar. Y los llevamos, ya que son muchos los niños que tenemos en el polideportivo, y de esta manera poder llevarlos a participar, logrando importantes premios. ¿Cuáles son las edades de los chicos que participan comúnmente? Bien, tenemos niños de a partir de los 5 años que ya son campeones desde la categoría 5 y 6 años. En el caso de Ciro Lerda, en el caso de Isabela Bautista, que son niños que ya tienen experiencia deportiva y ya han ganado. Hoy no pudieron venir por el tema de la escuela y no hubo autorización. Pero bueno, han venido en representación de ellos algunos alumnos que ya tienen experiencia deportiva y otros que eventualmente no tienen. Bueno, vamos a charlar con alguno de ellos que han estado en el torneo. ¿Cómo es tu nombre? Jorge Oliva. Jorge, contanos la experiencia de haber ido al torneo, dónde participaron, tuvieron que viajar y con qué se encontraron. Nos encontramos con un reto, nos divertimos, estuvo bien el torneo, viajamos a Córdoba. Mi lucha estuvo bien, luché contra un amarillo y un amarillo punta verde. De taekwondo me encanta todo lo que enseñan y también de la defensa personal, porque si me atacan puedo defenderme. Muy bien. Bueno, ¿y tu nombre? Kiara. Bueno, Kiara, también viajaste al torneo. Contame cómo te fue. Muy bien, salí primer puesto en mi categoría de 11 años y soy cinturón amarillo. Y estuvo muy divertido, hice dos batallas. ¿Cuánto hace que vas a la escuela de taekwondo? Desde principio de año. Muy bien. ¿Y qué es lo que te gusta? ¿Por qué quisiste ir? Por la defensa personal y por las competencias. Bueno, y también preparándose para futuros torneos, para otros eventos, conocer muchos chicos, hacerse muchos amigos. Sí, yo me hice amiga de las dos chicas con las que luché. ¿Tu nombre? Mi nombre es Antonella Lazo. Bueno, Antonella, ya sos campeona, has participado en otras instancias. Contanos tu experiencia de participar, ¿cuánto hace que vas? Hace 7 meses que voy, también desde el principio de año, y lo que me gusta de taekwondo es las patadas. Yo amo pegar patadas y defender. Porque en taekwondo sí existen 5 reglas nomás, que es el respeto, disciplina, autocontrol, perseverancia y espíritu indómito. Muy bien. ¿Y todo eso te gusta? Sí, a mí me encanta taekwondo y voy a seguir yendo.
Y acá tenemos otra pequeña que también asiste. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? María. Bueno, María, ¿también participás de la escuela de taekwondo? Sí. ¿Cuánto hace que vas? Y vivo hace 6 meses, 7. Bien. ¿Y te gusta participar? ¿Por qué vas? ¿Qué es lo que más te gusta? Y me gusta ir a las competencias y me gusta defender, o sea, las patadas para defenderse. Bueno, ¿tu nombre? Betina. Bueno, ¿cuánto hace que empezaste en la escuela? Hace un año. Bueno, porque es una iniciativa ya de grande, pues estamos viendo muchos niñitos y vos ya mamá. Sí, me motivó mucho el tema de defensa personal y el tema de la descarga energética. ¿Y te habían asesorado que estaba en la escuela para poder participar y encontrás otros de tu edad? Sí, exactamente, así fue. ¿Y te vas saciando las expectativas? ¿Es lo que esperabas? Realmente supera todas mis expectativas y como mamá por sobre todas las cosas me ha enseñado mucho, ha fortalecido vínculo con mis hijos, lo cual es fundamental, bueno, mucho que mis dos hijos estén también activos en todo lo que es artes marciales, así que disfrutamos en familia. Desde el ciclo de concientización de Plan Apple se estuvo aludiendo al tema de la prevención del cáncer de mama. Durante todo octubre muchas acciones estuvieron destinadas a los mitos, a las verdades, a las realidades que implica la prevención del cáncer de mama. Hoy está prevista una charla abierta a todo público a las 17 en el Anfiteatro Municipal Luis Amaya con disertantes que son profesionales de la salud de nuestra ciudad. Reiteramos la invitación para poder participar y también saber de qué se trata. Sí, bueno, que es una patología muy frecuente, entonces por eso nosotros queríamos tratar este tema para sensibilizar a las mujeres, invitarlas a la charla que vamos a dar el martes que viene a las 5 de la tarde en el anfiteatro, en donde todos estos temas van a poder tratarse mejor, con más tiempo. Así que al ser la patología neoplásica, o sea el cáncer más frecuente en la mujer, por eso es que queremos trabajar sobre todo lo que es la detección temprana, ¿sí? No estamos exentas ninguna de las mujeres de padecer un cáncer de mama en nuestras vidas, aumenta con la edad, por eso es tan importante el poder concurrir al médico, hacerse un control médico periódico una vez al año, y hacerse la mamografía, que es lo más importante. En realidad ya a partir de los 20 años deberíamos empezar con el examen clínico dentro del control clínico general que hacemos, una palpación mamaria por el médico y el autoexamen mamario, que deberíamos hacerlo todos los meses después de que se terminó la menstruación, para que la mama no moleste, no esté todo urgente. Un autoexamen, revisar toda la mama, el pezón y la axila. Y ya depende también de lo que recomienda el médico, de acuerdo a los factores familiares que tengamos, los antecedentes y todo, a partir de los 40 años, aproximadamente una vez al año o cada 2 años, depende de lo que vaya saliendo en los estudios, realizar la mamografía. En realidad, lo que nosotros tratamos de trabajar es sobre la detección cuando el tumor es muy chiquitito, cuando mide menos de 1 centímetro, en donde el tratamiento es mucho menos agresivo, ¿sí? Todo ha cambiado, tanto en la parte quirúrgica como en los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, así que ya no se saca toda la mama, se trata de sacar el tumor o un pedacito de la mama, y los tratamientos cada vez son más eficaces, ¿no? Hay muchas mujeres que han tenido cáncer de mama y que actualmente ya están curadas, ¿sí? En lo que trabajamos fundamentalmente en los cambios de hábito a hábitos saludables, el no fumar, el tomar alcohol con moderación, el realizar actividad física, mantener el peso en un peso estable, fundamentalmente el cambiar hábitos y hacer lo que a uno le gusta. Todo lo que es la actividad física no solo mejora el cáncer de mama, el riesgo cardiovascular, sino que también produce hormonas de la felicidad, lo que nos hace estar mejores y más plantadas ante todas estas enfermedades que nos pueden ir atravesando a lo largo de nuestras vidas. El factor de riesgo es sobre todo la edad, ya a partir de los 40, 45 años nos aumenta las posibilidades. Tener antecedentes personales de haber tenido una enfermedad maligna en la mama, antecedentes familiares, porque hay genes que son heredados familiarmente. No por eso la persona que no tiene antecedentes familiares no se debe controlar, porque más del 80% de los cánceres nuevos de mama no tienen antecedentes en la familia. Entonces todos debemos controlarnos, tengamos o no antecedentes.
El hecho de haber tenido terapias de reemplazo hormonal o terapias hormonales después de la menopausia, haber tenido tratamientos de rayos en el pecho, todos esos son factores que aumentan el riesgo, pero en realidad, aunque no tengamos esos factores, todos nos tenemos que hacer los controles para, si hay algo, detectarlo cuando tiene un tamaño muy pequeñito, menor de un centímetro sería lo ideal, que tenemos más del 90% de posibilidades de curación. Las mujeres tienen un alto porcentaje, es el cáncer más frecuente, los hombres mucho menor, pero también se dan los hombres. Por eso es importante el palparse, el controlarse. Si uno ve un bulto, una retracción, un cambio en el color, en la secreción del pezón, el concurrir al médico y, como dijo la doctora, también revisarse las axilas, ¿no?, y las mamas todos los meses. Estimados asociados, los invitamos a participar de la misa que se realizará el sábado 2 de noviembre a las 17 horas en el Cementerio Parque Cooperativo para conmemorar el Día de los Fieles Difuntos. Saldrá un transporte gratuito a las 15 desde nuestro edificio administrativo de Anfunes y Avenida San Martín. Es una invitación de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Sábado 16 de noviembre, Noche Central, 64ª Fiesta Nacional del Maní. Elección de Soberanas 2019. Bien Argentino, Los Palmeras y mucho más. Adquirí tu entrada y ubicación de lunes a sábados de 9 a 13 horas en el Centro Cultural o ingresando a www.fiestadelmaní.com. Abona en efectivo o con tu tarjeta. Juntos, un año más. Vivimos, sentimos, palpitamos, celebramos la fiesta de todos. 64ª Fiesta Nacional del Maní. Invita y organiza Municipalidad de Hernando, Gobierno de la Ciudad. Hormigón Elaborado, un producto de alta calidad. Trabajamos con entrega en obra, con el mejor servicio de atención y entrega, cumpliendo con los requerimientos de cada obra, contando con asistencia técnica permanente. Ofrecemos hormigón elaborado para la construcción de cimientos, contrapisos, bases, tabiques, pavimento, cordones cunetas, veredas, etc. El producto entregado cuenta con certificación de calidad. Hormigón Elaborado, un producto de alta calidad. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. En crecimiento constante. Los invitamos a conocer nuestro nuevo sistema de turnero para agilizar y ofrecer un mejor servicio a nuestros socios. La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero crece en servicios y busca la eficiencia y la calidad en la atención. En este sencillo instructivo, le contamos el nuevo sistema con el que trabajamos en la atención al público. El sistema de electoturnos
tiene como fin agilizar la espera de nuestros socios al momento de realizar diferentes trámites en nuestra sede central. Con el objetivo de satisfacer sus necesidades, lo guiamos en el uso de este sistema que es muy sencillo. No es necesario sacar un número por cada trámite a realizar. Seleccione solo uno, por ejemplo, caja. Allí, usted verá aparecer la letra C de caja y un número. Usted deberá observar en pantalla de TV donde le muestra el turno que está siendo atendido. Ese mismo número le servirá para pasar directamente a cualquiera de las otras dependencias. Es decir, no debe hacer fila o sacar turno otra vez. Para sacar el turno, siempre hay que buscar la opción en donde dice «Presione aquí». Todos podemos aprender y hacer que este servicio sea para mejorar la atención. Muchas gracias. Va llegando noviembre y se vienen los cierres de años en algunos espacios, y en el caso de la Escuela Lino Nea Spilimbergo están sucediéndose las muestras de cada espacio curricular. Por eso también el taller infantil, que es un taller abierto y libre, también realiza su muestra hoy martes 29 de octubre a las 20 horas. Y la idea es crear y mostrar lo que han creado, que en realidad es un pueblo de papel. Habrá muchos trabajos, cada niño hizo una casa, hicieron barrios, ciudades, imaginando lo mejor o cómo sería o de la manera más creativa. Bueno, algunos secretos que prefiero no contarlos, pero va a ser una instalación que va a estar montada solo esta noche, así que el que se quiera llegar lo tiene que aprovechar, porque como tiene grandes dimensiones y que tiene la particularidad del juego con las luces, va a ser esta noche únicamente y no se podrá visitar en otros días. Así que el que quiera está invitado, porque es abierta la propuesta. Obviamente los primeros invitados son los familiares y toda la gente de los niños que asistieron al taller, tanto de la mañana como de la tarde, de todo este año 2019. Igual las clases siguen, pero esta es una instancia para mostrar lo que se hizo hasta el momento. Ahora nos vamos a otra información y contarles lo que va a suceder mañana en la Biblioteca Urquiza, con este ciclo de cine y sociedad, así se llama, pero en este caso será una sola jornada, un conversatorio en torno a la importancia de la palabra y cómo la palabra desde la literatura, desde el teatro, desde los libros, desde el encuentro también, se le da o no lugar. Y por eso invitaron a referentes para que conversen sobre este tema y público en general que pueda asistir mañana a las 21 horas en la biblioteca. Sí, muchas gracias, Sole. Mañana es la octava edición del ciclo de Cine Debate, de Cine y Sociedad, que va a ser una jornada en la que nos juntamos también con una nueva modalidad, porque cada año nos vamos acomodando y, bueno, vamos variando, y este año va a ser un conversatorio con invitados, por supuesto, y el eje de trabajo va a ser un poco alrededor de los 100 años de nuestra querida biblioteca. Bien, en esta oportunidad no es que habrá proyección de películas, sino que la modalidad va a ser diferente. La modalidad va a ser un poquito diferente, no voy a decir del todo, así quienes quieran llegarse, los invitamos, por supuesto, al público en general, pero implementamos el conversatorio como esta modalidad. Siempre teníamos la modalidad de un solo invitado, coordinando con nosotros los organizadores, la mesa de debate, digamos. Esta vez va a ser un conversatorio, tenemos a Alejandra Palombarini como presidenta de la biblioteca, a Sergio Colauti como profesor de lengua y literatura, y Mauro Gallardo, que está invitado también como cinéfilo, y en este conversatorio, bueno, y Silvina Marchal, que va a ser quien va a coordinar y trabajar también para hacer este anudamiento entre el cine, el psicoanálisis y las letras. Justamente la presencia de Alejandra en el sentido de esta biblioteca centenaria, se nos ocurrió este año hacerlo así, bajo esa forma y bajo un título que nos hace preguntar qué es sobre qué lugar para la palabra hoy, digamos. Y cada uno, bueno, sabrá decir qué ha sucedido en estos 100 años con la palabra, dónde la encontramos en su sentido amplio, en el cine, en las letras y el psicoanálisis que se sirve de la palabra, tal vez podremos decir la palabra hablada, pero ese es un poco
el motivo de este conversatorio y de este año. Bien, la cita es en la biblioteca, entrada libre gratuita, horarios. Sí, la cita es en la biblioteca, Alberdi 75, para mañana miércoles 30 de octubre, a las 21 horas. La entrada es libre y sería una colaboración, un bono contribución para la biblioteca, para que es nuestro granito de arena, para contribuir a la finalización de obra del auditorio. Y bueno, los esperamos desde las 21. Va a haber alguna proyección breve, pero fundamentalmente le damos lugar a la palabra justamente y con esa pregunta para que también el público nos pueda decir y podamos conversar donde cada uno haya la palabra, si en el celular, en las imágenes, en los libros, en las novelas. Bueno, tenemos ahí como mucha intriga para poner sobre la mesa a dónde nos vamos encontrando en una época de imágenes, pero también donde la palabra prevalece, vamos a decirlo así. Distintas iniciativas que van surgiendo en Río Tercero, y desde marzo aproximadamente surgió un espacio que se llama Casa Grande, que es el primer espacio en Río Tercero sobre coworking, algo que está muy instaurado en las grandes ciudades, que en Córdoba se usa muchísimo, por eso algunos son más afines a este tipo de trabajo. La idea es que son espacios que se alquilan, que se trabaja de manera colectiva, colaborativa, y que a la vez ofrecen algún tipo de capacitación, talleres, ferias o exposiciones. Es el caso de lo que emprendieron Julieta y Jorgelina hace algunos meses, con la idea de buscar que haya un espacio así en la ciudad, pero a la vez se van dando cuenta de lo que se encuentran en el camino, y en este caso, el camino del emprendedor. Hay muchos en Río Tercero, hay poca red entre ellos, o hay algunas redes, pero son muy acotadas, y la idea es poder ofrecer una semana entera de talleres, capacitaciones, y terminar con una gran feria, exposición, y también una tarde de encuentro. Así que estuvimos visitando Casa Grande, invitándolos a ustedes también que visiten, porque es un espacio muy lindo, que también está bueno para que sea habitado y para que todos aprovechen de estos espacios formativos que van ofreciendo. La verdad es que estamos con una organización muy linda, muy emprendedora, para la Semana del Emprendedor, que se va a llamar el evento Emprender desde Casa, que trae muchas propuestas lindas, que acá Jorge le va a contar un poquito de qué se trata. Bien, una semana dedicada al emprendedurismo y la posibilidad también de capacitarse, que eso es lo que están ofreciendo ustedes, que es lo novedoso, digamos. Sí, nos parece también como importante, que es lo que por ahí hablamos recién, hacer una red de emprendedores. Todos sabemos un poquito de algo, hay gente que sabe un poco más, hay gente que todavía no se anima, entonces nos parece que apoyándonos y capacitándonos podemos ir un poquito más, acercarnos a donde queremos llegar. Yo creo que el emprendedor de por sí tiene una meta, corta, larga, lo que sea, va trabajando para eso, pero cuando va encontrando gente a su alrededor que está en la misma, el pechón se hace más fuerte y la patita está como para seguir. Si uno se frustra, sigue, sabiendo que hay otro que nos puede ayudar. Se armó todo esto en conjunto con Leti Kai, justamente para el que nunca se animó a emprender, para el que emprende desde hace mucho, para el que siente que llegó a un tope y dice, hasta acá llegué, creo que no tengo más nada, y el emprendedor no tiene límites. Entonces nos parece esto importante, en capacitarnos y tomar ciertas cosas de las personas que ese día van a estar acá. Eso nos parece como muy importante. Aprender a trabajar en equipo y compartir lo que uno sabe para rescatar también del otro lo que tiene para brindarnos. Bueno, muchas actividades, serán varios días y con distintas propuestas cada día. La gente lo puede seguir por Instagram, nos cuentan un poquito ahora. Bueno, sí, la propuesta la pueden seguir por Instagram, nosotros mandamos información. Son 5 días de capacitaciones, todas son en el horario de la siesta para que la gente que trabaja también puede venir, que tiene horario comercial. Son de 2:00 p.m. a 4:30. El lunes es el inicio de las capacitaciones que arranca Leti Kai, arrancando con el proceso, cómo se comienza un emprendimiento. Después tenemos, bueno, el día martes,
con otras propuestas que si quieren nos, se pueden acercar al espacio para que nosotros le contemos el cronograma y le mandemos bien la información y así hasta el viernes. Y el día sábado y domingo vamos a hacer una feria de emprendedores, de todos los que participaron en la capacitación. Y el día domingo cerramos con un encuentro de picadas y cervezas para festejar realmente el Día del Emprendedor. Es abierto a todo el público, así que los esperamos para festejar, para que se lleguen, para que conozcan nuestra casa, para que se animen a entrar, que mucha gente nos mira desde afuera y no se anime a ingresar. Es un lugar abierto al público, que pueden venir a lo que sea, a tomar su mate, a charlar, a conocernos. Y bueno, que no tengan miedo, en la casa funcionan un montón de actividades. Nosotras mismas hacemos que esto cada día tenga más cosas adentro de la casa para que la gente se sume y venga. Así que bueno, todos invitados, muy contentas de formar parte de esto. Creemos que la unión hace la fuerza y nosotras estamos, bueno, emprendiendo este camino que es unir a todos los que estamos en la misma sintonía. Jorge, ¿cómo hace la gente que se quiere inscribir y venir a participar precisamente en todos? ¿Hay que anotarse previamente los lugares? Sí, pueden llegarse hasta acá, hasta Casa Grande. Nosotros estamos todas las mañanas de 9 y media a 11 y media. Pueden contactarnos por Instagram, casagrande.rio3, con número. Las entradas son anticipadas porque tenemos un cupo muy limitado. Tenemos un cupo de 30 personas. Queremos trabajar bien en conjunto y conocernos bien. A eso es justamente a lo que apuntamos. Las entradas las vamos a vender hasta una semana antes del evento, así que el que quiere info nos escribe, nosotros tenemos toda la info para pasarles. Sábado 16 de noviembre, Noche Central, 64ª Fiesta Nacional del Maní. Elección de Soberanas 2019. Bien Argentino, Los Palmeras y mucho más. Adquirí tu entrada y ubicación de lunes a sábados de 9 a 13 horas en el Centro Cultural o ingresando a www.fiestadelmaní.com. Abona en efectivo o con tu tarjeta. Juntos, un año más. Vivimos, sentimos, palpitamos, celebramos la fiesta de todos. 64ª Fiesta Nacional del Maní. Invita y organiza Municipalidad de Hernando, Gobierno de la Ciudad. Empecé a ponerle agua a las botellas, conformé una octava. Porque a mí me parece que en una octava está toda la música, hay que buscarla. El cuarteto realmente era acordeón, piano, violín y bajo, contrabajo, bajo electrónico, pero cantor y animador. Es el que no me va a dejar nunca estar estresado o volverme loco, qué sé yo, no me va a dejar porque el bandoneón te salva, qué sé yo. No, el Hueso González sin música, eso puede llegar a pasar cuando vea con los pies para adelante, ¿viste? Ahí puede ser que la deje. Pero mientras que Dios me dé vida para poder tocarla, soy el hombre más feliz de tierra con una guitarra en la mano.
Último bloque en Local Noticias con el pronóstico extendido. ¿Qué pasa con la temperatura en nuestra ciudad? Hay pronóstico de lluvia para los próximos días. Vamos a ver si se cumple. Por lo tanto, hoy nos limitamos a contarles la temperatura máxima y mínima en este día martes, 29 de octubre del año 2019. Con linda temperatura, por lo menos en la jornada de hoy, en la mañana, donde se ha hecho sentir también el alivio por las frescas temperaturas, con un sol que no ha estado tan intenso como ha sido el fin de semana, pero que también se prevé un panorama de posibilidad de lluvias. 27 la máxima para el día de hoy, 14 la mínima. El miércoles allí sí figura un pronóstico de lluvia, quizás se cumpla, con 22 de máxima, 10 de mínima. Y el jueves 27 grados la máxima, 16 la mínima, asciende nuevamente la temperatura. No te apartes de mí, el tema que estamos disfrutando con Valeria Bertuccelli en la voz, acompañando a Vicentico, una linda dupla que podemos disfrutar cada vez que escuchamos específicamente este tema, que ha sido muy conocido por la dupla que han conformado al cantarlo. Nos despedimos mañana nuevamente, como todos los días, nos volvemos a encontrar para informarnos en esto que es Local Noticias. Cosas bonitas tan simples que siempre me dices.